Buenas tardes, son poco más de las seis y media, soy Ignacio Escolar y estamos en Confinados, la sección de entrevistas diaria de este estado de alarma en el que estamos desde hace ya unos cuantos meses. Hoy, 18 de junio de 2020, se cumplen 10 años desde una gran pérdida, la del escritor José Saramago. Para hablar del Nobel de Literatura y de muchísimas cosas más, hemos invitado a esta sección de Confinados a Pilar del Río, presidenta de la Fundación José Saramago, traductora de su obra y el gran amor de José. Hola Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida después de esa presentación que has hecho estoy muy bien pese a que la realidad me desmienta porque mira que Estás voy, con la tengo ahí un, un problema que seguramente tendrá que resolverse con tiempo y con cirugía. Bueno, pues espero que sea poca cosa. Hace un rato estaba hablando con una amiga común, la periodista Olga Rodríguez, que ha estado también en esta sesión de Confinados, y me recordaba cómo fue ese día, hace diez años, cuando murió José, me recordaba un momento muy emocionante cuando un grupo de amigos que te acompañaba en Lisboa homenajearon a Saramago con los libros en alto, y que tú decías que era un tipo de homenaje que era propio de los libros de los libros de José. Fíjate que la cosa ocurrió de la siguiente manera. Cuando José murió su, en Lanzarote, eh, el Estado portugués decidió que por el trabajo que José había realizado por Portugal y la cultura portuguesa debía de tener una despedida aquí en Lisboa. Sí. Y entonces lo, fue un avión y recogió los restos y vi, vinimos para acá. Uh -huh. y, y entonces en el ayuntamiento hubo la capilla ardiente. Entonces la gente empezó a pasar, creo que en la tarde del sábado pasaron más de 20.000 personas. Sí. Y era curioso porque había gente que pasaba delante del féretro y se santiguaba. Entonces, perdón, en el ayuntamiento y delante de José Salamago, santiguar se sonaba herejía. Había otra gente que levantaba el puño. Bueno, eso ya estaba más dentro de lo normal, pero también era extraño. Y de repente pasó una persona y levantó un libro. Y a partir de ese momento... Las personas iban pasando delante del féretro y levantando un libro. Y al día siguiente, cuando fue el momento del final de, del funeral en el ayuntamiento, funeral laico, pues ocurrió que en el momento de salir las cientos de personas que estaban en la puerta del ayuntamiento levantaron libros. Y eso fue de una emoción de una emoción tan, tan grande como la que ocurrió en Lanzarote. Sí. Cuando eh, los restos de José salieron de, de Lanzarote, el avión partía a las 10 de la mañana. Entonces la Fundación César Manrique sí. eh, hizo una cosa, pidió a los vecinos de Lanzarote que a las 10 de la mañana salieran a la calle o a las terrazas con libros de Saramago escritos en Lanzarote y que leyeran en voz alta para que Saramago se fuera acompañado por el sonido de los libros que había escrito en Lanzarote. Qué bonito. Qué bonito. Es maravilloso, parece poético. Y, bueno, pero es lo que genera una vida con tal y nos ha dado tantas cosas que se la devuelven. Es que es el mínimo homenaje justo. Ante la actual pandemia del coronavirus ha recuperado mucha actualidad ensayo sobre la ceguera, que es una de las obras más conocidas y celebradas de, de Saramago pánico, miedo, ansiedad, egoísmo y ceguera ante una realidad muy injusta que por cercana no vemos o no queremos ver. ¿Qué podemos aprender de esa novela respecto a la situación que estamos ahora viviendo? Que, que la humanidad es posible. O sea, primero, que nos hemos vuelto locos y porque siendo seres que viendo no vemos, podemos incurrir en una epidemia como era en el caso de la novela o en una pandemia como estamos viviendo ahora, que no sabemos si está ocasionada por nuestra forma de vida. En parte vale. parece que sí. Eh, hay muchos científicos que dicen que tiene que ver con que determinadas especies vale. les hemos dejado sin un entorno de libertad, estamos demasiado cerca de ellas y que por eso acabamos recibiendo sus, su carga viral. Y, y hemos, hemos roto, claro. sí, hemos roto determinados entornos medioambientales donde el hombre entra y es un intruso y acaba recibiendo estos, estos virus por la cercanía con especies salvajes. Entonces aquí esto nos llega y a ver ahora cómo. ¿Cómo lo resolvemos? En el sí. caso de Ensayos sobre la Ceguera, eh, hay un resto de humanidad frente a eso, y de ayuda y de responsabilidad. En el fondo, eh, José Saramago, cuando escribía sus ficciones, sí. siempre estaba reflexionando sobre el valor y la importancia de la ética de la responsabilidad. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se puede aprender? de esa pandemia terrible que refleja en ensayo sobre la ceguera, donde el mundo se vuelve loco, los aviones se caen, no hay luz, no hay mercado, no hay coches, no hay rigurosamente nada. ¿Qué se puede aprender? Se puede aprender que aún así tenemos que salvaguardar la humanidad. Pero sobre todo, José Saramago continuó con ese libro, en ensayos sobre la lucidez. Sí. Es decir, los ciudadanos tomamos, podemos tomar cuenta de nuestras vidas. Esa es la lucidez. En una epidemia no hay culpables, todos somos víctimas, decía Saramago en Ensayo sobre la ceguera. ¿Qué opinas ante la actitud de la oposición en España que intenta derrocar al gobierno de coalición responsabilizándole de los muertos de la pandemia? Pues es una, desde el punto de vista humano, es una actitud tan mezquina, tan mezquina. Políticamente es impresentable, porque la política se supone que es el arte de gestionar, de solucionar conflictos y de gestionar el bien común. Entonces, aquí eh, para acaparar y robar votos para tratar de hundir al adversario, se llega a una situación tan tan mezquina, tan tan siniestra cuando la gente tiene miedo. Es decir, la gente tiene miedo porque no sabe: ah, si va a enfermar mañana, ve si va a poder comer mañana porque hay muchísimos negocios que no están abriendo, muchísimas tiendas que no abren, muchísimos empleos que se están perdiendo. Entonces van a jugar con el miedo de esas personas para hacer que un golpe de Estado, una involución, la ley de la selva, vamos a matarnos los unos a los otros. No, es, es irresponsable, es mezquino. En la Fundación estoy recordando eh, la presentación de la Carta Universal de los Derechos y Deberes de las personas de, de, de Saramago, ¿en qué consiste esta iniciativa? Mira, a él cuando, es curioso, porque cuando le dieron el premio Nobel hace 20 años, 22, sí. se cumplían ese día, es justo ese día, eh, 10 de diciembre de 1998, se cumplían mm. 50 años de la Declaración de Derechos Humanos. Sí. Entonces Saramago aprovechó la visibilidad que le daba el premio. Y, y el aniversario. Tarde, aprovechó todo para hablar de los derechos humanos y para decir que ese es el documento mejor que ha producido el siglo XX y que es el documento que nos interesa y que nos defiende a todos los ciudadanos y que era el documento con el que nos teníamos que gobernar. Pero dijo: No está pasando. Quizás porque los gobiernos no tienen mucho interés, pero Saramago. Los gobiernos le quedaban lejos, decía, pero ¿y nosotros, ciudadanos? Claro. ¿Estamos cumpliendo con nuestro papel? Y decía, si los gobiernos no lo hacen, ¿por qué nosotros, ciudadanos, no asumimos el deber de nuestros derechos? ¿Por qué no tenemos una declaración de deberes humanos que sea simetría de los derechos? Y, y, y los trabajamos y hacemos que el mundo sea mejor. Y permitan que Porque... esos derechos se cumplan más. Claro, porque decía, es que no es posible que lleguemos a Marte y no lleguemos a nuestro semejante. No es posible que tengamos tecnología para viajes interplanetarios y se esté muriendo la gente de hambre y de dolor y de pobreza. Y entonces eh, eh, esa iniciativa años después la asumió la Universidad de México y, y se convocó un congreso y varias reuniones y de ahí salió la Declaración de Deberes Humanos que tiene 23 deberes que, que son básicos, que tocan algunos aspectos como la paridad de género, el respeto por el medio ambiente, que, eh, la violencia um, eh, que contra las mujeres y contra los niños, que eran asuntos que en el año 48 no estaban sobre la mesa, ahora sí. Y entonces, bueno, pues toca esos asuntos y esa declaración de deberes. La, la estamos llevando por el mundo como si fuéramos misioneros y la llevamos a la ONU. Sí. En ese discurso de aceptación del Premio Nobel del, del 98 que citabas antes, eh, Saramago hizo un repaso muy pesimista de la situación de la humanidad. Las injusticias se multiplican, las desigualdades se empeoran, la ignorancia crece. ¿Crees que ahora sería más optimista o igualmente pesimista de la situación? Pues es que él decía que pasaban todas estas cosas y es verdad que en la Edad Media también pasaban. Y en sí. la antigüedad pasaban. lo que pasa es que entonces no había instrumentos para combatirlas. Claro. ahora sí. entonces, por ejemplo, saramago decía todo el tiempo, cómo no se aplica la tasa tobin? por ejemplo, sí. Que, que no es un instrumento revolucionario, que es de un premio nobel norteamericano neoliberal, o sea. exacto, sí, ¿no? sí. Y, y sin embargo, no se aplica. y probablemente si se hubiera aplicado esa tasa, en todas las transacciones financieras internacionales, igual no existiría la pobreza absoluta, igual había países en África que no estaban tan desesperados, igual no teníamos el problema de tantas vidas humanas cercenadas en la emigración, en el mar o en campos de refugiados absolutamente inhumanos. Mm. ¿Qué crees que va a pasar después de la pandemia? Porque está pasando ahora un, un poco dos discursos posibles, ¿no? Igual que ocurrió cuando la crisis de 2008. El optimista que es, hemos aprendido la lección, la humanidad sacará una lección de todo esto, habrá cosas que cambiarán a mejor, nos haremos responsables, más responsables de los unos de los otros, entenderemos la importancia de la sanidad pública, por ejemplo, o la importancia de de que el virus también nos iguala como personas, todos somos iguales ante la enfermedad. ¿no? Y hay quien dice que no, que todo esto es como cuando pensábamos que íbamos a refundar el capitalismo y el capitalismo nos refundó a nosotros. Y que de la misma manera, de esta pandemia va a salir un mundo con más fronteras, más desigual, con nuevos recortes. ¿Cuál, cuál es tu visión al respecto? ¿La optimista o la pesimista? No pueden ser las dos mezcladas. Ojalá, dame, dame una tercera vía. <laughs> no, yo creo que que, que vamos, la, la gente va a salir con mucho miedo, la economía va a salir muy destrozada, eh, va a haber una superélite eh, muy millonaria, yo no sé si no se han encontrado ya remedios para combatir la pandemia, vacunas, si se está esperando el momento adecuado o el negocio adecuado, eh, no sé si vamos a ser mejores. Sí que creo, fíjate, que las personas conscientes entre las que creo que podemos decir que nos encontramos tú y yo y, yo y seguramente creo. quienes están en estos momentos asistiendo a esto es porque son conscientes y porque tienen sí. el, sienten que tienen el derecho de informarse y el lo, deber lo de entonces lo son <laughs> Eso. entonces yo sí que creo que, que, que vamos a salir más sólidas eh, mm. creo que, que nos hemos dado cuenta que no hablamos a partir de un discurso teórico porque hemos sentido en nuestra carne, eh, la desolación, el miedo, la ansiedad. Creo que los militantes van a salir más militantes. No hablo de militantes de partido, hablo de militantes del bien común. Sí. Creo, que, creo que esta gente, que, que hay un grupo de personas que se va a reafirmar y que ese, ese grupo eh, va a ser muy interesante. Eh, para el futuro, porque no va a transigir, porque no va a hacer componendas. No, así es, ojalá sea así además. Cada cierto tiempo los españoles miramos a Portugal con un poquito de admiración y envidia, últimamente por la respuesta política de su primer ministro, sabes que algunos de sus discursos se han convertido en, en gran debate nacional y un poco de envidia también de cómo lo han hecho, pero otras veces a Portugal desde España, tú lo conoces muy bien, se le desprecia y se le ignora. ¿Qué nos pasa a los españoles con Portugal, que tradicionalmente nos hemos creído mejores y sin embargo estamos haciendo las cosas peor, por lo menos ahora? Sí, sabes que eh, José decía que los españoles sentíamos un complejo de amputación, como si por... sí, sí. Yo creo que ni siquiera teníamos el sentido de la amputación, pero no nos pasa solo con Portugal, también nos pasa con Marruecos. Y perdona, pero Marruecos. Está a 12 kilómetros de, de la península ibérica y también lo sentimos tan distante. Es verdad que hay mucha más cercanía con Portugal eh, culturalmente. Eh, mm, somos arrogantes. No sé, hablamos. Mm, eh, eh, Cervantes decía que el portugués era como el castellano, pero sin huesos. <laughs> y yo digo que el el castellano, es que tiene unos huesos muy grandes, muchas jotas y muchas erres. <laughs> ah, sí. Y llegamos a Portugal y, y, y un poco casi que avasallamos con, con hablar tan alto y, y, y tan fuerte. Mm. Pero, pero estamos, a mí me parece que estamos empezando a entender que es un país muy civilizado, que hay una gente muy culta, que que y que están dando efectivamente eh, lecciones de colaboración. Que la oposición esté colaborando con el gobierno para la salida de la pandemia es interesantísimo. Que hay una cohabitación de un presidente que es fundador del Partido de Derechas y, sin embargo, el gobierno socialista. Que la izquierda del Partido Socialista, cuando tiene que ir a aprobar los presupuestos del Estado, pues va negociando, discutiendo, porque es plural, porque es un país plural este. Mm -hmm. Saramago llegó a profetizar la unión ibérica con el concepto trasiberismo, y muchos, son muchos los intelectuales que todavía hoy defienden esta, esta corriente. ¿Cómo era esa Iberia de Saramago? ¿Y tú crees que es alcanzable, que algún día la veremos? Yo creo que no la veremos. Y cuando, ¿pero ¿Algún día llegará? Puede llegar una cosa que en el fondo es lo que Saramago decía: él decía, no. Un Estado unitario y todo eso queda fuera de lugar, ni los portugueses van a querer, ni siquiera hay otros mm, nacionales de la, de la península que tampoco quieren. Mm. Eh, entonces, eh, Saramago lo que proponía era un diálogo mucho más fluido entre los distintos pueblos y las distintas culturas ibéricas. Es decir, que no hubiera que pasar por el Estado central de Madrid que... Portugueses y vascos, que catalanes y gallegos, que hubiera más fluidez, porque él decía que la península ibérica tenía un enorme privilegio y era el plurilingüismo, sí. el pluriculturalismo. Decía, pero es que esto es estupendo. O sea, tener a Cataluña, tener Galicia, tener Euskadi, tener Portugal, tener eh, España, es, es magnífico. Todos todo juntos presentamos, somos como un ramo de flores bien compuesto. Una confederación ibérica, ¿no? Porque al pues, final sería aceptar que existen más naciones aparte de la, de la castellana o la española en esta península. Claro, y existen más y podrían articularse. Dice, si estamos articulados en Europa y, y, y nadie se rasgó las vestiduras por nuestra integración. En, en la Unión Europea, ¿por qué no podemos hacer una integración eh, ibérica. Hombre, plantea, la derecha es muy reacia a eso, eh, la izquierda no se lo había planteado, hubo algunas eh, en el siglo XIX, algunas voces y a principios del siglo XX, sí. pero él decía, no seamos anatemas, no consideremos hereje, plantémoslo tranquilamente, pero cada sí. vez que salamago lo planteaba, en Portugal lo masacraban, te lo, te lo digo desde ya. Creo que era más popular la idea en España que en Portugal, no sé si es tu impresión. No, mi, mi impresión y, y, y el recogido de los medios de comunicación, o sea, opinión pública y opinión publicada. Las eh, dos. Las dos, eh, en, en Portugal lo mataban. Mira, si sé que íbamos a hablar de esto, tengo por ahí un, que me encontré el otro día y me lo traje, un... Un encuadernado un volumen de artículos completamente eh, indignados contra José por haber propuesto aquí en Portugal. José hacía también unas críticas muy duras a la calidad de las democracias actuales. Llegaba, actuales. Llegaba a decir que estaban de alguna manera condicionadas por las multinacionales. En estos años han mejorado las cosas, han empeorado. Me refiero a fenómenos como el de Trump, que de una multinacional acaba siendo presidente de Estados Unidos, o los movimientos de extrema derecha. ¿Qué le parecería a este panorama? Pues yo eh, no, no puedo opinar por lo que, Sara, sí. lo que le parecería a Saramago. Puedo decir sí. Lo que, lo que decía, que es eso que tú acabas de señalar ahora mismo, sí. que se rinden más cuentas a los organismos internacionales. Es sí, decir, voy ah. a hacer unos presupuestos generales del Estado, voy a ver si tengo que atender a los jóvenes, a los, los sectores más, mmm, más vulnerables, o tengo que ajustar mis cuentas para que la Unión Europea me las apruebe y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Europeo. Entonces decía, cuidado. Tenemos que ser leales con las instituciones europeas porque tenemos una regla, unos reglamentos, mm. pero nos debemos a, a nuestros ciudadanos. Y Salamago, fíjate, esto me parece muy claro. Él decía, puede ocurrir que tengamos elecciones municipales y tengamos ayuntamientos, que tengamos gobiernos, que tengamos parlamentos elegidos por los ciudadanos y que teniendo todas las instituciones nos falte la democracia. Porque podemos tenerlo formalmente y a la hora de la verdad, no se está gobernando por los ciudadanos, para los ciudadanos. Porque si se dejan fuera sectores a los que no les llega la acción del gobierno, pues a lo mejor eso eh, no es democrático porque está dejando fuera a una parte del pueblo. ¿Cómo has visto los momentos más tensos socialmente de esta pandemia en España? Eh, las protestas en los barrios ricos de Madrid, eh, los, los aplausos contra las caceloradas en los balcones, esa protesta en descapotable con chofer gritando gobierno, dimisión. ¿Qué te ha parecido todo, todo esto? Eso se acabó cuando se, se pasó de fase y se pudieron... Se abrieron ir a casa las terrazas de y campo. Se acabaron, sí. te fueron a sus cacerías y a sus... Eh, Nada, o sea... Eh, al, me parece que fue tu, tu periódico quien uh -huh. hizo la cuenta de la gente que había salido en, en Madrid, la gente que había salido en Andalucía, la gente que había salido en, en Castilla, en distintos lugares, y, y creo que no llegaban a 8.000, ¿eh? O sí, sea, era muy, muy, muy ruidoso, pero. Sí, y, y perdona, y los medios de comunicación que le dimos una importancia transmitiendo eso, o sea. Yeah. Mm. Ahí los medios nos debemos en, de decir, a veces hinchamos a, mm. a, a, a nuestros adversarios, a mm. gente que luego no va a estar por la libertad de expresión. Y sin embargo, mm. nosotros lo hemos fomentado, pasó con Vos. Vos es yeah. mucho también un invento de medios de comunicación. Mm. Una pregunta de, de nuestros socios. Eh, una socia que firma como Autopia ARR que cuenta que que se ha hecho socia precisamente para poder preguntarte, con lo cual va a la primera. Dios santo, qué miedo. Te pregunta, ¿cómo han sido esos días al lado de alguien con tanta coherencia? Ella cuenta que por lo menos una o dos veces al mes se pone el discurso de la entrega del premio Nobel y que se lo recomienda a su hijo que lo escuche con ella, porque siempre lo considera una, una referencia. Mira, eh, evidentemente eh, fue convivir con esa persona. Eh, fue un privilegio que, que no tengo vida para agradecer. Ahora, tampoco era así tan fácil. Saramago dijo un día, y como lo dijo en público, y está recogido, lo puedo citar, dijo, sí. no quisiera estar en la piel de Pilar cuando yo me muera. Y, y lo que no está recogido en la grabación es lo que yo le dije. Digo, y quieres estar en mi piel ahora. <laughs> Porque perdona, pero tampoco es fácil ahora. Eh, Siento la cáncer la bruja mala, la que tenía que decir que no, la que. En fin, lo eh, <laughs> no, fácil no era. Pero fue un privilegio aprender muchísimo con toda la capacidad o la poca capacidad que tenga, pero poniendo toda mi capacidad para aprender, sea la que sea. Y, y desde luego, dando gracias a la vida, absolutamente, por, por ese privilegio, sí. Mercedes, otra asocia, eh, pregunta por qué mensaje nos daría Saramago hoy. Quiere agradecerte eh, que nos traiga su voz, eh, tan querido y necesario hoy como siempre, y su pregunta es esa. ¿Cuál sería el mensaje de esperanza de José Saramago en estos momentos de incertidumbre y de dolor eh, en los que estamos pasando? Mira, tengo una respuesta muy fácil. Eh, en, cuando la guerra de Irak, que José habló en la Puerta del Sol de Madrid, dijo una frase que me repito tantas veces a lo largo de, de la semana o del tiempo, que dice podemos más de lo que sabemos, más de lo que creemos, podemos más de lo que imaginamos. Entonces, ¿cuál sería el mensaje? Podemos. O sea, cada ser humano, empoderémonos. Cada ser humano vale un montón. Vale el universo, vale la historia, vale todo. No nos resignemos, no tengamos miedo no nos conformemos seamos seres con la cabeza levantada del suelo y, y, y solamente de ahí pueden partir puede partir la salud del mundo ¿eh? mm. Sí, sin duda tenía toda la razón. Pedro Quintero, otro lector, nos pregunta cómo ha influido en Saramago la etapa de su adolescencia en Asinaga, no lo, no lo sé pronunciar bien seguro, con sus abuelos cuidando los cochinos y todo ese entorno, dice Pedro, plagado de dignidad y pobreza. ¿Cómo influyó eso en su pensamiento? ¿Crees que hubiera sido el mismo Saramago si hubiese crecido en un entorno más urbano y sin tanta escasez? Él, él nació, vivió en un entorno de muchísima escasez pero fue urbano, porque eh, sus padres, el padre de José Saramago, eh, salió de la aldea para ir a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, y luego decidió que ya no volvía a la aldea. Y, y se hizo, ¿sabes qué? Policía, policía del régimen. Y, y, pero un policía raso, y um, se vino con la mujer y con el hijo a Lisboa y compartieron piso con otras familias pobres, con derecho a cocina, eso sí, pero vivieron algún tiempo en casas compartidas. Pero él, siempre que podía, lo mandaban en las vacaciones con los abuelos. Y sí, esa educación, saber distinguir las estrellas, los movimientos del cielo, las nubes, distinguir los árboles, todo eso fue definitivo en su formación. Luego, aquí él en Lisboa iba todos los días. Eh, ya adolescente a la Biblioteca Nacional y ahí sin ningún tipo de ayuda, leyendo todo lo que caía en la mano, se formó porque Saramago no pudo ir a la universidad. Sí, así es. Muchos jóvenes están descubriendo ahora la obra de Saramago. ¿Qué les recomendarías? ¿Por dónde tendrían que empezar? Fíjate, hay libros que son de una belleza formal extraordinaria. Por ejemplo, El Evangelio según Jesucristo. Sí. Pero yo creo que, son, que es una lectura más de madurez eh, y de conocer más. Eh, los mecanismos de la civilización cristiana y de la no. religión yo para un joven mm, recomendaría empezar por ensayo sobre la ceguera seguiría no. con el siguiente que es ensayo sobre la lucidez y culminaría con la trilogía de la distopía que es la intermitencia de la muerte esa trilogía la recomiendo absolutamente a los jóvenes porque se van a encontrar reflejados van a ver que ellos están en esos libros Hace un par de años vieron la luz los diarios inéditos de Saramago, el cuaderno del año del Nobel. ¿Qué era algo todavía de material inédito que podamos disfrutar los lectores o, o ya no más? Ya no más. Mira, ahora está en la habitación de al lado porque vamos a empezar en media hora la sí. lectura del libro que José Saramago estaba escribiendo cuando murió, Alabardas, Alabardas. Y, no. y está aquí el profesor Carlos Reis, que es un profesor de la Universidad de Coimbra no. y que va a ser el comisario del centenario... De, del, del centenario de José, que en 1922. Y él, junto con Fernando Gómez Aguilera, que es el director de la Fundación César Manrique y uno de los máximos estudiosos de José Saramago. Un tipo ¿sabes? estupendo. Y un tipo estupendo, genial. Entonces, los dos han descubierto que hay obras de juventud, eh, obras de teatro, cuentos que están escritos. Eso se publicará. Eh, no, no, sin saber si eso se publicará o no, siempre serán ediciones limitadas para estudiosos uh -huh. eh, que lo decidirán con el, ca caso del, con el transcurso del tiempo una obra acabada, perfilada como pasó con Claraboya que Saramago uh -huh. la entregó a una editorial solo que la editorial no la publicó esa, efectivamente <laughs> esa estaba entregada y acabada era un documento de juventud pero hecho, sí. lo otro que hay son mmm, manuscritos, pasados a máquina, son interesantes para pero desgraciadamente no hay otra obra ya para. No vamos a tener otra sorpresa, desgraciadamente. ¿Qué escritores y escritoras actuales recomendarías a los seguidores de Saramago? Ay, por Dios. Una pregunta es difícil. Es muy difícil de, de Portugal, de España, de Latinoamérica. Ay, yo que sé. Hace un momento me acaba de mandar un, un, un mensaje. Una amiga de, de Argentina, hoy me, mmm, mmm, Claudia Piñero, eh, Sandra Lorenzano, también de México, me acababa de, de llamar. Yo, desde Portugal, déjame que, que dé a conocer la obra de, de autores jóvenes portugueses que tienen muchísimo que decir, que tienen voz propia. Mm. Y, eh, por ejemplo, José Luis Peixoto, uh -huh. Gonzalo M. Tavares, que es muy literario, pero es muy interesante. Uh -huh. eh, Walter Ugomae, eh, que tiene la máquina de hacer españoles. Peixoto es muy actual y tiene también varios libros publicados en, en español. Hay una playa de Lydia George, es, es, es una mujer interesantísima, una mujer que, que recomiendo para una conversa porque, sí. porque es una mujer con, con, que sabe pensar muy bien. Es decir, en Portugal hay escritores que merecen la pena ser conocidos. En España hay escritores, en Europa hay escritores y en América hay una pleiade de escritores. ¿Has releído algo de, de José durante la pandemia? ¿Cambia la percepción de su obra si se lee en este contexto? Me, volvé, volví a leer, eh, aunque no desde el principio al final, sino iba leyendo y me iba quedando eh, ahí, eh, ensayo sobre la ceguera, porque como me es que llegaban. Muy... Es el paralelismo más evidente, sí, sí. Claro, y como todos los días me llegaban referencias o peticiones o cosas. Y, pero tengo que decirte que, que me hacía mucho daño porque yo sabía el sufrimiento de Mago escribiendo ya. ese libro. Y, y luego, ¿Por, además, sufrimiento? ¿Por qué el sufrimiento? Porque es muy duro tener que reconocer que, que somos ciegos que viendo no vemos. Ya. Que, que esto está pasando. Que, que somos capaces de destruir. A nuestro semejante, o que tenemos que dejarlo solo y abandonado a la suerte porque alguien porque tenemos que salvar la vida. O sea, es que es un libro de una violencia extrema. Y, y entonces le, 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 he leído parte, he leído, como leí también La Peste, volví a leer La Peste de, de Camille, que me, uh -huh. que me, me dejó sobrecogida. Uh -huh. y, y menos mal que apareció el diario de Héctor Facio Lince que hablaba de otras cosas y seguía conseguí porque estaba en, en tensión y sí. sí he leído mucho y, y eso sí me serena y me parece maravilloso el Evangelio según Jesucristo abrir una página y encontrarte esos diálogos de Dios y el demonio o esa relación de María Magdalena y Jesucristo ese amor absolutamente terrenal y maravilloso me encantó pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Pilar. Ha sido un auténtico placer esta entrevista. Te mando un abrazo muy fuerte. Y a todos vosotros nos veremos la próxima semana porque seguimos con las entrevistas del diario.es mientras sigáis ahí. Muchísimas gracias a los socios y las socias que hacéis posible esta sección, este periódico y que podamos tener conversaciones así. Un abrazo, Pilar. Un abrazo a ti, para todos. Thank you